Hola a todos y todas, hoy os traigo el buhaul del mes de agosto y vamos con el vídeo. Bueno, este mes tengo menos libros que otros meses, voy reduciendo, aunque sí cabe decir que bueno, la mayoría han sido gratis, ya que o me los han enviado o bien ha sido con vales electrónicos que he ido consiguiendo. Y al final del vídeo os voy a enseñar un Funko, un señalalibros y una especie de calendario Funko, así que quedaros. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero, enseñaros este libro de Junji Ito, bueno, un manga, que es Tío, que es tapa blanda, de editorial ECC, y tiene unas 370 páginas. Ya sabéis que Junji Ito me encanta, ya he leído más, los relatos terroríficos, Frankenstein y demás. Luego también, de manga, pues viendo que quería leer más de terror, me hice con estos tres, que el primero me salió gratis, que es Museo 1, que es de Ryosuke Tomoe, que es el volumen 1 de Serial Killers Laughing in the Rain, tomo 1, el tomo 2 y el tomo 3, que son de Norma Editorial. Bueno, con vales electrónicos conseguí estos tres libros. Por una parte, La Casa Infernal, de Richard Matheson, tapa blanda, de Editorial Bucket. Y bueno, en mi afán de querer saber más de Drácula, de Vlad Tepes, me hice con dos libros, que es Los Grandes, Vlad Tepes, de Editorial Grupo Editorial Tomo. Es un libro finito, con fotografías y demás. De hecho, por ejemplo, una sería esta, del propio Drácula. Y tengo también este otro, que es Drácula, Vlad Tepes, el emperador y sus antepasados, de Ralph Peter Martin, de Editorial Massive Tusquets. Dice la verdadera historia del conde Drácula. Este también trae fotografías y demás, como por ejemplo esta. Bueno, por aquí tengo libro que me dejó mi madre, que os lo enseño aquí, El show de las marionetas, de M.W. Craven, tapa dura, Editorial Roca, más no es muy gordo, que tendrá 400 y algo páginas, no menos, tiene 350. También tengo por aquí, como sabéis, ya salieron en otros vídeos todos los libros que son de Escape Room, Escape Book y demás. Y bueno, me faltaba que se había publicado este, que es el Social Book, libro para jugar a cuatro manos, de Iván Tapia, de Desactivar la Bomba, que vienen dos, el libro A y el libro B. Creo que lo podéis ver ahí. Y bueno, a ver qué tal. También con vales de Amazon conseguí este, que es Objetivo Michael Jackson, la conspiración para acabar con el rey del pop, de Concha Callejo, tapa blanda. ¿De qué editorial sería esto? A ver si lo veo. Editorial Alcopress. Bueno, no es muy grande, viene con un montón de fotos y tiene unas 270 páginas. También con vales, que este le tenía ganas desde hace bastante tiempo, es ¿Cómo saber si tu gato planea matarte?, de Editorial Astiberri, que es de... A ver quién sería el autor. Bueno, pone de Oatmeal ahí arriba. Y bueno, es una especie de tiras cómicas y demás que le tenía bastante gana. También con vales de Amazon conseguí de Addams Family, Wednesday's Library, que vienen un montón de citas de libros góticos, libros de terror, con ilustraciones. Y también le había echado el ojo hace algún tiempo y bueno, aquí está.
Luego yo cuando era pequeña y adolescente me encantaba Garfield y hace años que no volví a leer nada de él. Y bueno, pues me hice con este, que es Garfield Feliz Navidad, de Jim Davis, ediciones Kraken. Y bueno, son un montón de tiras relacionadas con Garfield y con la Navidad. Y por último, otro que tenía mi madre también me dejó, es La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Estoy el diseño tapa dura. Esto es lo que sería la precuela de la trilogía del Baztán, que nos habla de la misma inspectora, me imagino que en su pasado. De hecho, se dice aquí que cuando 12 años. Y esto está situado en agosto de 2005, mucho antes de los crímenes que conmocionaron el Valle de Baztán. Y bueno, dice una joven Amaya Salazar de 25 años. Así que esta es la precuela. Y ahora llegamos a lo que os dije. Os voy a enseñar primero un marcapáginas con el que me dice que me pareció súper original, que es de la marca Balbi. Se llama Curious Cat Bookmark. Venía así. Y bueno, lo voy a abrir para enseñároslo porque me hizo mucha gracia. Bueno, es así. Creo que lo podéis ver bien. Las patitas estas sería lo que se pone arriba en las páginas. A ver, que cojo un hilo para que lo podáis ver. A ver si soy. Lo pondríais así, por ahí queda así. Y luego cuando abrís el libro tenéis el gato colgando. Y bueno, pues me hizo muchísima gracia y quise hacerme con él. Luego por otra parte un funquito que os decía, que es de Edgar Allan Poe. Aquí lo podéis tener. Uy, aquí lo podéis tener, aquí lo podéis ver. Viene así por detrás y sería este bien puesto con la calavera. Y luego lo que os decía, el calendario Funko Pop, es este, que es para Halloween, que viene con 13 figuras. Os lo voy enseñando. Sería así por detrás. Y bueno, luego le quitaríamos esto y vendría así. La puerta de un cementerio por detrás es igual. Y si abrimos, pues ya tenemos los 10 para ir sacando los minifuncos. Te lo voy a hacer para octubre, que además es mi cumpleaños y podré ir abriéndoslo. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.